Vale gente, estamos en directito aquí a tope para ver la conferencia, el evento PlayStation 5 Showcase. Vamos a ver qué tal las novedades que nos esperan en esta conferencia. Ay, hay ganitas de ver las novedades de los juegos. Yo con vuestro permiso estoy aquí tomándome el postre porque si no, no me va a dar tiempo a cenar. Me estoy comiendo un heladito, así que bueno. Vamos a ver las novedades que van a haber, precios, fecha, juegos y demás. Hoy va a ser el gran día de PlayStation 5. Así que hay ganitas, ¿vale? Hay muchas ganitas. Creo que se ve todo bien. Conforme vengáis me decís si se escucha bien. Porque creo que se escucha a tope de fuerte, ¿no? A ver, bueno, por ahora lo dejaré así. Piripim. Ay, pues queda nada, quedan pocos minutos, así que bueno, yo de mientras me voy comiendo aquí el postre, porque me estoy comiendo el heladito y se me está derritiendo por todos lados. Vale. Pim, pim, perim, pim, pim, perim, pim, pim. Vale, pues hay ganitas, ¿eh? Hay ganitas. Que empiece ya, que el público se va. Param, pam, pam. Vale, por aquí lo tengo todo listo, todo preparado. Permaneced atentos. Se viene. Para pam pam pam. Pam pam param pa pam 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 pam. Buenas Drakan, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver, esto, vale. Permanece atento, madre mía, llevan emitiendo desde hace ya una hora con solo este fondo. ¡Qué barbaridad! Queda un minuto. Queda un fucking minutito. Bien, bien, me alegro, crack. Vamos a ver qué tal la conferencia, tú. Bueno, está toda la peñaca aquí al loro del evento, ¿eh? Un montonazo de peña en directo, madre mía. ¡Qué barbaridad! Vale. Que son las 10 ya, esto tiene que empezar. Ya van con retraso. ¿Ya? ¡Ojo! Vale, empieza la conferencia de Play, gente. Vamos a ver, que ya empieza el asuntillo. ¡Ojo! Ahí la tenemos. A la bicha. Oh, Horizon. Todos los juegos. El Ratchet. A ver si anuncian algún juego nuevo. Horizon, tío. ¡Wow! Spiderman. Ahí la tenemos. Qué bonito, qué bonita. Una Play 5. Capturado en PC, emulando la experiencia de PlayStation 5. Vamos a ver. Final Fantasy. Hostia. ¿No Final Fantasy? De verdad, algo lo pienso. Esto no debería estar en español, está en inglés. No sé. Hostia, el bicho. Ay, me acuerdo de estos bichos feos. No, pues esto está guapísimo, ¿no? Esto está guapo, guapo, ¿eh? Gracias por el host, Vicerazulito. Muchas gracias, tío. Joder, a mí estos juegos es que me chiflan, tío, demasiado, ¿eh? Madre mía, el niño tan sangrentado. Hostia. Que el niño es poderoso. Chacho, ¿en eso se ha convertido el niño? Dios. ¿De Siegfried? Joder, qué guapo esto, tío. Madre mía, tío. Final Fantasy XVI. Buenísimo, tío. Exclusivo para PlayStation. También para PC, por ahí abajo. Buah, tremendo, tío. El nuevo Final. qué pintaza, empezó fuerte, ¿eh? Yo cuando he visto jugar en ella y los chocó, digo, ya está, Final Fantasy XVI. Hostia, tremendo, ha empezado esto tela, ¿eh? ¡Bof! ¡Qué guay, tío! Final Fantasy XVI. Vamos a ver. Siguiente. ¡No, Spiderman! Miles Morales. ¡Qué guay! Madre mía, está empezando fuertísimo esto, ¿eh? Come on, baby. Come on. Gameplay, por favor. Ahí está. Gameplay. Mira eso bailando. Qué guapo, tío. Aló, policía Mar, aló. Aló. Ah, vale, sí que está en español, vale, vale. Miles Morales. Un año después desde el primer juego, vale. Dirige un meeting electoral. Ah, bo. No intenta robar. Eso. Gameplay. Me hago un primer promesa ayudar a Peabody con sus pornos, pero veo que no ha llegado. Se habrá perdido por el camino. ¡Bob! ¿Se escucha bien el directo, lo que es el juego y eso? Lo digo para subirle más el volumen, ¿o no? ¿Voz? Dale ahí, Morales, dale. ¿Vamos? ¡Qué espectáculo, tío! ¡Madre mía! ¡Qué guapa la habilidad, chaval! Todo cinemática ahí, ¿sabes? Madre mía, esto es demasiado. ¿Vamos? Me encanta, tío. Me encanta. Madre mía, chaval. ¿Cómo se la está sacando esta gente, tío? El puente se va al carajo. Siempre se tiene que romper un puente. ¡Lol! Dios. Hay gente dentro todavía. Ah, uf, la salva de milagro, tío. Hostia, el puente se va a la mierda. F. Dios. Qué puta pasada, chaval. Bueno, esto me recuerda a la peli de Spiderman, ¿no? Ay, madre. Todavía queda un montón de peña, macho. Madre mía, qué barbaridad, tío. Puff. A mí me ha encantado. No sé a vosotros, pero a mí me ha encantado. Eso era como la peli con el barco. Sí, 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 eso es lo que me he acordado ya ahora. Es que igual que lo de la peli, ¿eh? Madre mía, está empezando fuertísima la conferencia, ¿eh? Espero que no le caiga, porque madre mía. Por ahora van dos juegazos. Warner Bros. Ojo, Batman. Ah, no. Harry Potter. Harry Potter, ¿no? ¿No era el juego ese que dicen que iba a ser RPG de Harry Potter? Ahí está Hogwarts. Hostia, como sea el juego ese. Madre mía, madre mía. Va a ser RPG ese que se filtró hace tiempazo. Oh, esto está bastante guapísimo. Hostia, qué guapo, tío. Esto es demasiado, eh. Hostia, gracioso. Ah, qué guapo, tío. Hostia, qué bien se ve, tío. Chao, dementores. Hostia, qué guapo, ¿no? Se la sacan, ¿eh? No me va a ver, pero Harry Potter me da un asco. Sí, a mí me encanta, tío. A mí esto sí que me flipa, pero en cantidad. Tranquilo, no te odio por eso. Uff. Yo es que esperaba un juego así, tío. de Harry Potter. Dios, la pollaza, ¿eh? Y con la música, tío. Para el 2021. Madre mía. ¿Cómo va la conferencia, hermano? Te has un tostón la película. No, a mí sí que me encanta. Yo me he leído los libros y todo y soy bastante fan. Así que ver un juego así es... Hi everyone. I'm Dan Vondrak, creative director at Raven. One of our goals as developers is to bring the game world to life unlike anything you've ever experienced, and the PlayStation 5 is making that happen. With the power of the new console, we've been able to significantly enhance the overall experience. From what you see in the world, how it feels in your hands, to what you hear around you. In Black Ops Cold War, you will be transported to the year 1981, in the middle of one of the most dangerous times the world has ever known, the height of the Cold War. The following is a portion of the first campaign mission, where you've been given the name of a high-value target linked to the Iran hostage crisis. But in true Black Ops style, nothing is as it seems. Take a look. Vale, un poquito de Call of Duty, guay. De la campaña. Va a ver. Turkey. Trabzon Arfield. Cuchillito. Goods. Let's fucking go. Hola. La XM4, esa arma me mola, ¿eh? Mátalo, pégale un tiro. ¡Oh! Dale. Ay, 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 ay. ¡Oh! Dentro de la cabeza. ¡Lol! Pero se ha salvado al otro gilipollas. Pensaba que le daba al otro. Bueno, buena acción pura y dura. Pim, pam. ¡Oh, qué bueno! ¡Uy! ¡Una granada! Venga, para el lobby. Joder. ¡Qué barbaridad! ¡Hostia, qué puñalada! ¡Qué tiraco! Venga, hasta luego. Madre mía, empieza fuerte el asunto, ¿eh? Dale ahí. Uff. Ahí la llevamos, chulo. Voy a usar el RCXD. Qué guay. ¡Ah, qué guapo, tío! Lo tiene que colar dentro del avión, ¿no? ¡Hostia! ¡Mmm! Ah, bueno, ya está. Hostia, que piña con... Venga, chaval. Madre mía. Me mola, tío. Canelita. Este Call of Duty es canelita. Enjoyed that sneak peek at the campaign for Black Ops Cold War. There are many more twists and turns along the way as you begin to unravel the truth. Más giros de guión, dice. In addition to the story campaign, Cold War features the next generation of... Esto lo traeré aquí en directo, el Call of Duty. And an all-new awesome zombies experience. Today, I have the special honor to announce on behalf of my friends at Treyarch that the PlayStation community doesn't have to wait to play multiplayer. Starting this Friday, PlayStation players will be able to play the multiplayer alpha exclusively on PlayStation 4. And for those of you that are watching at home on your PS4, you can preload the experience starting tomorrow. Vámonos. Can't wait to see you online Friday and through the weekend. Enjoy the rest of the show. Oh, vamos a poder probar el alfa este fin de semana. Let's go. Pues ya está. Ya tenemos algo que hacer. Ya tenemos algo que hacer este fin de semana. El viernes, por el viernes lo probamos, ¿eh? Esto sí que no lo esperaba, ¿eh? Qué bien, qué bien. Madre mía, esto va viento en popa, ¿eh? Resident Evil. Es Resident Evil 8. Este también tengo una ganas de probarlo. No, si me voy a pegar unos sustos que lo flipo. Uff. Algún susto me llevo. Mira. Aquí seguirá el protagonista del 7, Ethan. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. Fua, madre mía. It's just a local tale. Madre mía, miedito tiene que dar meterse ahí. Village, Resident Evil 8. Ahí lo llevan, mochuelo. Otro juegazo, venga. Let's go. ¿Este quién es? Coming 2021. No sé quién fucking era ese piltrafilla. Madre mía, de juegazo en juegazo que vamos, ¿eh? Ah, este era el juego ese raro, hostia, sí me acuerdo, tío, del trailer de esto. Este era muy random. Es un juego bastante raro, ¿eh? Pero se ve así como un juego así un poco como de cachondeo. E até já estão meando aí. Dios. Que está guay, ¿eh? Y ese toque así como de humor, ¿no? No sé. Never makes it to the party. Something keeps him home. Cold, you there, buddy? Here's the invite to the party. Bueno, no sé qué se estará apareciendo por ahora en la conferencia, pero por ahora está pegando fuerte. A ver si anuncian algo nuevo que impacte. Y aparte que digan precio y fecha de todas esas vainas. Hostia, ¿cómo meto las balas ahí? Qué curioso el juego este, ¿eh? No sé. Sí, es como sí, un estilo así Borderlands, ¿no? Por así decirlo. Tiene ese toque así de humor. Ahora que lo pienso. Joder. Y tiene unos poderes también súper raros, ¿eh? Bueno, esos poderes así a veces me recuerda un poco al Bioshock. Pumba. Deadloop. Coming Q2 2021. Exclusivo. Vale. Seguimos para Mingo. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, en el chat nada más que ponen que quieren GTA 6, tío. La gente quiere un nuevo Grand Theft Auto. Y lo entiendo yo también. Capcom. That day, if our positions were switched, would our fates be different? Would I have your life? ¿De Malcrae? No. Special Edition. Ah, bueno. Este juego nunca lo he jugado, la verdad. El 5. Sí que he jugado alguno de los anteriores, pero no soy yo muy fan de esta saga. Madre mía. No, es súper frenético el juego, eso sí, es una puta locura de juego. Devil May Cry 5. Solo digital. Bueno, Special Edition, ahí lo tenéis. A los fanáticos. A ver, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Algo más, por favor? Hostia, los alienígenas esto. Hi, I'm Lorne Lanning, creative director of Oddworld Soulstorm. We're excited to bring you a Our unlikely hero, Abe, finds himself fresh off the back of freeing his people from the nefarious rupture. De los primeros juegos que probé. Thinks the journey is over, but soon discovers it has only just begun. The stakes are higher, the threats are larger, the obstacles are more devious, and it's all made possible by the power of PlayStation 5. Enjoy. Disfrutamos, venga. Hostia. Hostia. ¿Cómo se han muerto ahí? Hostia puta, qué bueno. Es gracioso el juego. A ver, me trae recuerdos porque lo jugué en Play 1, tú. Qué boom, me la Play 1. Sí, es que solo lo jugué en Play 1, imagínate. Y ha pasado, madre mía, se han pasado por menos 20 años ya de eso. Imagínate. What? They're here with me. Please come out. Gregory, I may have lost my temper earlier, but it was just a glitch. It won't happen again. ¿Qué es esto, tío? It's been such a difficult day for all of us. Why don't you come out and we can play a game together? It won't happen again. Gregory, be still. I think she's found us. Qué cojones. Hostia puta, ¿y eso? Ah, el juego ese de miedo. Ese de los ositos, ¿no? Nunca lo he jugado, así que... Seguimos. A ver. Blue Point. ¿Qué coño es, tío? ¿Demon's Souls? Creo que sí, ¿no? Que es el Demon's Souls. Yo esto lo jugué una vez, pero madre mía, lo dejé al rato. Sí, sí que es Demon's Souls. ¿Gameplay? Madre mía. El puto remake. Vastísimo. Toma, puño, la trapera. La hoguerita. Madre mía. ¿Cómo ha cambiado el puto remake, eh? Dios. Vale, se los carga de un espadazo. Cuidado que este está loco. Toma. Ahí estamos. Otro. ¡Que viene, que viene! Viene boss. Ah, no. ¿Me podrían poner algún boss? Por ahora parece que tiene el camino fácil. Hasta venga algo tocho. Ahí estamos. ¡Hostia puta! Lo dicho. Primero nos han hecho el camino fácil, entre comillas. Y ahora el coche... Madre mía, es que gráficamente se ve de libro, ¿eh? La iluminación y todo eso. Ha muerto, claro. Eso es el mensaje que más vas a ver. Hostia puta. LOL. Madre mía, qué bicho, ¿no? Se ve de putísima madre el juego. Esto sí que es un remake, pero en condiciones. Ahí lo tienes. Demon's Souls. Muy bonito. Pero vamos, no creo que lo juegue porque yo muero en 0, en esos juegos. A mí los Souls se me dan como el culo. Yo al 2 creo que fue, lo jugué bastante. Bueno, lo dejé ya por aburrimiento. ¿Fortnite? Bueno, pero esto estaba claro, ¿no? Que iba a estar en el Fortnite. El Fortnite está en todos lados, hasta en la sopa. Lo he dicho. Venga. Introducing the PlayStation Plus Collection. What? No PlayStation Plus Benefit. Ah, vale. God of War. Oh, Bloodborne. Monster Hunter. Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat, el Uncharted, oh, juegazo. Ratchet, Days Gone. Madre mía, como grita la bicha. Hostia, un tildown, qué bueno. Juegazo, tío, un tildown, eh. Detroit, otra joya. Tío, el Battlefield 1, tío. El Infamous. ¿Y qué pasa? Con estos juegos se podrán jugar gratis con el PlayStation Plus, me dan a entender. El Batman, oh. Voy a hacer el Killbox que luego me echan la bronca en la... Eso es lo que tienes que hacer, Mar. Di que sí. Oh, The Last of Us. El Persona 5. Este tengo ganas yo de probarlo, el Persona 5. Me gustaría probarlo y traerlo un poquillo en directo. O sea, a ver si... Hace poco lo vi de rebaja, pero lo dejé pasar. Pero vamos, que si todo esto te lo van a dar... Pero no es el Royal. El GCL siempre te va... Vamos, que todos estos juegos los podrás jugar... Siendo... Miembro del PlayStation Plus Collection, ¿no? Bueno, a ver cómo será esta movida. Porque no sé si habrá que pagar más o... Ni puta idea. Pero ni tan mal, oye. Pero eso el Persona 5 sí que tengo ganas ya de probarlo. Si me he fijado, es el Xbox de... Sí, ya te dije que cambiaba esta semana. Yo me he hecho... 5000 y pico puntos. Le he pegado cada leñazo con el escáner que flipa. Ahí tenemos la PlayStation 5. A ver si dicen ya fechas, precios... Ojo que se viene, eh. Ojo que se viene. Madre mía, madre mía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se viene precio y fecha. Ahí lo tienes, 500 € y la digital 400. El 12 de noviembre y para el resto del mundo el 19. Más o menos era lo que me esperaba, ¿eh? It's your passion as fans of gaming that drives us to deliver a truly new generation of experiences on PS5. From everyone at PlayStation, we appreciate your continued support, and we look forward to you getting your hands on PS5. Pero lo han puesto tan rapidísimo que me he quedado todo. To close, let me leave you with one more quick look. ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Escador, Gouzer. No, Gouzer no. ¡Ay! ¡Kratos! ¡God of War! ¡God of War 2! ¡Mar! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Ragnarok. Oh, is coming. Hostia, 2021, let's fuck. Ojo, ojo. Se acabó, ¿no? Hostia, déjate el bombazo, tío. Yo cuando he visto ya el movimiento y la música digo, ya está. Oye, pues es una conferencia... Chapó, ¿eh? O sea, pero chapó, chapó, chapó. Increíble, tío. Me ha encantado todo. Todo me ha encantado. Para eso hay que llevar Escanor, Elihawk verde, Merlin y Gideon. Uf. Hostia, tío, está guapísimo, ¿eh? Los precios, pues... 500, a ver, igual que la Xbox. Y la digital, 400. Hombre, si hubiesen puesto un poquitín menos... Para hacerle un poquillo más de competencia, pero bueno, a ver, 500 era lo mismo que la Xbox, o sea que... Lo único que diferencia es la digital, pero claro, la digital de la Xbox no tiene las mismas características que la serie X, entonces bueno. Pero no, joder. Era lo que me esperaba. Más o menos eso. Pues nada. Los juegos que se vienen bombazos. Bombazos como la copa un pino. ¡Hostia! Y encima al final te ponen el God of War 2. ¿Qué más quieres? Ahora saldrán otra vez los precios, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Se termina? ¿Terminó? Bye bye, chupi guay. Pues se terminó. A tomar por el culo, gente. Bueno, pues ya está. Fin. Esto es lo más seguro que lo resuba a YouTube. Por si alguien lo quiere ver y tal y cual. Se acabó, tú. Pues... Me voy a ir. Si alguien quiere comentar algo sobre la conferencia, pero vamos, me voy a ir. Que tengo una calor impresionante. Pero vamos... Todo ha molado, ¿eh? Todos los juegos, el God of War al final, el Final Fantasy XVI, el Spider-Man, madre mía, el Call of Duty. Qué movidote de juegos, tío. Qué locura, ¿verdad? En fin, Agustín. Ahora veré ahí bien todas las noticias y demás, todo lo que estarán comentando sobre el precio y la salida. Primero sale en Japón, ponía Australia... Y 4 o 5 sitios más, y luego el 19 de noviembre. Aquí, el 19 de noviembre es justo el día que sale el Cyberpunk, ¿no? Hostia. Y de aquí poco no salía también sobre esa fecha, ¿no era? No, no creo que salía el 10, ¿no? No, el equipo salía el 10. El 12 en Japón y eso, y el 19 el resto del mundo. Bueno, pues que la disfrutéis, los que os la podáis comprar. En fin, esto se ha acabado. Uy, fuera. Largo. Largo de aquí. Bueno, gente, me las piro, vampiro. Espero que hayáis disfrutado de la conferencia. Dejarme ahí vuestras impresiones. Lo subiré a YouTube, así que... Nice. Mañana más y mejor. Gracias a todos por acompañarme. Cracks. Nos vemos. Chao, chao.